Pues mire, hubo un pánico general y todo es materia de investigación porque a la misma hora salieron dos emergencias en dos portales de Bogotá. Portal del Sur, que queda vía Soacha, portal de Suba, noroccidente de Bogotá, y en los dos anunciaban explosivos, fuertes detonaciones. Lo cierto fue que al llegar al portal del Sur, la policía lo descartó extraoficialmente porque no han querido pronunciarse sobre este caso, y en el portal de Suba sí fue positivo porque llegó hasta el grupo de antiexplosivos. ¿Qué fue lo que ocurrió esta madrugada? ¿Cuál fue el pánico? A pesar de que no había pasajeros, pero sí muchos empleados, aquí está el informe del Ojo de la Noche. El hecho ocurrió pasada las 2 de la mañana. Dicen algunos testigos que el artefacto se encontraba en un bus estacionado en uno de los parqueaderos del ala norte. Por fortuna no hubo personas lesionadas, ya que los empleados de Transmilenio se encontraban realizando otras labores en la mitad del portal. Hasta el sitio llegaron varias ambulancias de la Secretaría de Salud y el grupo de bomberos de la localidad de Suba, ya que a esa misma hora reportaban otra fuerte explosión en el portal del sur. Para los organismos de socorro, se trataría de atentados en serie. En el sur, la información fue descartada extraoficialmente por la policía, pero en Suba sí fue necesario que el grupo de antiexplosivos llegara. La policía no quiso referirse al caso, pero según una versión extraoficial, se trató de una bomba incendiaria. La investigación continúa para encontrar a los responsables del atentado. Se acaba de pronunciar la Policía Metropolitana de Bogotá. Ahí está Diana Camacho. ¿Qué ha dicho la policía, Diana? Buenos días, pues las autoridades han señalado que se trataría de elementos incendiarios que fueron presentados en las estaciones de Suba y de Bosa. Además de eso, ya se descartó, según las autoridades, la posibilidad de que se encuentre que sea relacionado con artefactos explosivos. Pues para hablar del tema, precisamente me encuentro con el coronel. Roberto, buenos días y cuénteme qué fue lo que ocurrió. Buenos días para todos. Sí, efectivamente, en los parqueaderos de Bosa y Suba se encuentran unos elementos incendiarios que generan una conflagración en los articulados. Los montos de los daños fueron leves, monto bajo, no se presentaron personas lesionadas. Coronel, ¿qué se sabe de los responsables de este hecho? Motivo de investigación precisamente en estos momentos, estamos verificando quiénes pudieron haber sido los causantes de estos hechos. ¿Se podría pensar en la posibilidad de atentados, de temas relacionados con elementos, artefactos explosivos? No, en estos momentos queda totalmente descartado artefactos explosivos. Como te decía anteriormente, son elementos incendiarios que generan una conflagración. ¿La investigación ya la tienen los hombres de la policía que han podido determinar las cámaras de seguridad? Hay varias cámaras de seguridad en la zona. Sí, ya están haciendo la recolección de todo el material probatorio, tanto videos, y el personal idóneo de antiexplosivos está haciendo la tarea.